Mis amados hermanos, buenos días, amadas hermanas, bienvenidas al tiempo de encuentro con la palabra de nuestro Dios. Llevados por Él en cada circunstancia de nuestra vida, nos depositamos enteramente en Él y para siempre, sabiendo que Él nos conduce hacia aquellos puntos de seguridad, hacia aquellos puntos de vida que nos habrán de llevarle a conocerle más y más. Amados hermanos, nos vamos a remitir nuevamente hoy al Evangelio de Lucas en el capítulo 12. Evangelio de Lucas, capítulo 12. Y vamos a ver y seguir reflexionando allí sobre un punto interesante. Mientras se posiciona usted en la escritura, yo inicio con una pregunta acerca de Jocabed, la madre de Moisés. Amram, padre, nació en una circunstancia extremadamente complicada y difícil. Faraón ya no era el mismo hombre, obviamente era otro que aquel que había ayudado a José. Las circunstancias se habían cambiado y esas circunstancias obviamente no estaban determinadas por lo que el pueblo de Israel quería hacer. Era un plan, un propósito de Dios. Entonces estaban ahí llevados por un plan y un propósito de Dios. Pero las circunstancias para ellos en esos momentos eran diferentes. Ya la autoridad no estaba de parte de ellos. Ya Faraón no tenía las prebendas o la buena voluntad para hacerles habitar en una buena tierra, sino por el contrario, la multiplicación de toda aquella simiente había inundado la tierra y significaba ya una preocupación para toda aquella élite egipcia. Curiosamente, lo mismo acontece en algunas regiones de nuestro planeta en estos tiempos. La multiplicación de ciertas razas en ciertos lugares geográficos implica la preocupación de otros linajes. El punto está en que ellos fueron llevados en esa circunstancia. En ese contexto nació Moisés, en un contexto de muerte, porque Faraón había ordenado que todo niño que naciera fuera arrojado al río. Esa fue la circunstancia, pero esa circunstancia era llevada no por el mismo pueblo, sino por la circunstancia misma del propósito de Dios que había estado obrando desde sus padres hasta ese momento. Ahora, llegamos a un punto en cuanto a su madre Jocabed respecto a Moisés, que ya no pudo ocultarlo más. Y ahí es cuando surge la pregunta. Primero, tuvimos un hijo hermoso. En estas circunstancias, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? Tenemos que buscar una solución. Ellos humanamente buscaron ocultarlo, pero llega un punto en que ya el ocultarlo no resulta la manera más viable de conservar su vida. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Es cuando hicieron una arquilla, la calafatearon y la depositaron sobre las aguas de aquel río. Aquel mismo río que tragaba a los niños, aquel mismo río que llevaba a aquellos pequeños hacia la muerte, porque eran arrebatados por los egipcios. El poder de Faraón arrebataba a los niños y él mismo los arrojaba. Pero ahora no era el poder de Faraón o las manos de aquellos siervos de Faraón los que arrebataban la vida de Moisés para arrojarla al río, sino era su propia madre quien lo depositaba en ese río. Un río que absorbía o tragaba a los niños para muerte. ¿Por qué lo depositó allí? Ahora, el punto, ¿era lo que tenía que hacer? Fue lo más conducente. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿qué sentiría aquella madre cuando depositó a su hijo sobre aquellas aguas? Obviamente debió haber sentido preocupación, desasosiego, inquietud. ¿Entregar aquello en manos de quién? En manos de Dios. Aquel río tragaba a los niños, devoraba a los hijos, pero ese niño no fue devorado porque sobre esas aguas y más allá de la preocupación de su madre, estaba la ocupación de Dios sobre ese niño hermoso.
que sentía preocupación. Y en ese contexto de preocupación es cuando el Señor en el Evangelio de Lucas les habla a los discípulos en una enseñanza que después introduce hacia el hombre insensato. Versículo 11, Evangelio de Lucas. Cuando los lleven. Cuando los lleven a las sinagogas ante gobernantes y autoridades, no estén preocupados, le dijo el Señor. Este es el contexto que rodea la enseñanza de la parábola del hombre necio o insensato. Le dice el Señor cuando los lleven. ¿Y quién los lleva? Obviamente estos discípulos no eran llevados por ellos mismos, eran llevados por la circunstancia que en ese momento estaba determinada para ellos. ¿Y qué les dice el Señor? Cuando los lleven, es decir, cuando las circunstancias los conduzcan a ciertas situaciones de vida en las cuales no encuentren qué hacer, no estén preocupados. No estén preocupados de cómo se defenderán o qué dirán. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Jocabed no hizo nada para defenderse en contra del poder de Faraón. Dios la defendió. ¿Qué hicimos nosotros para defendernos del poder de la muerte? Nada, Dios nos defendió en Cristo. ¿Qué haremos nosotros? Obviamente, descansar en Dios. Les dijo el Señor, no estén preocupados de cómo habrán de defenderse ni qué dirán. En este caso específico les dice, porque el Espíritu Santo les enseñará lo que habrán de decir en ese mismo momento. La preocupación sobreviene porque estamos ocupados sobre un evento que no tenemos la certeza de cómo terminará y precisamente por eso viene la preocupación, porque no tenemos la certeza de cómo terminará cierta situación, así como Jocabed no tenía la certeza de cómo terminaría Moisés, pero cuando ella se deposita en Dios, Moisés termina de la manera que va a terminar en Dios, y en Dios siempre terminamos en salvación, protegidos, guardados, en fuerza y en poder. Les dijo el Señor, no estén preocupados, porque en ese mismo momento se les habrá de decir lo que han de hacer. Y efectivamente, la vida de Moisés fue protegida por la gracia de Dios, porque más allá de un río que le llevaba, estaban las manos poderosas de un Dios bondadoso que le conducía en ese propósito. Avanzamos un poquito más. Versículo 13, capítulo 12 del Evangelio de Lucas. Cierto varón entre la multitud, en este contexto de la escritura en el cual el Señor está hablando acerca de la no preocupación, surge un varón que dice, di a mi hermano que reparta la herencia junto conmigo, la herencia conmigo. El Señor le dice muy claramente que él no ha sido puesto como juez o árbitro para ese tipo de situaciones. Y nuevamente retoma la enseñanza acerca de la preocupación y le dice, tengan cuidado con toda forma de codicia porque la vida no consiste en la abundancia de bienes. Es decir, una persona piensa que con la abundancia de bienes puede sumir o ahogar toda preocupación. El Señor les dice lo contrario y les pone el ejemplo de un hombre rico que aquí vamos a aprender tres cosas importantes. A pesar de la insensatez de este hombre rico, hay cosas importantes que en su misma naturaleza se explican. Le refirió esa parábola porque había un hombre que pensaba para sí mismo diciendo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en la abundancia? Una abundancia que le había dado la tierra que Dios le había dado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y esto nos lleva, hermano, a que siempre hay algo que hacer. Siempre ante una circunstancia, ya sea de dificultad o de abundancia, ¿qué es lo que voy a hacer yo con lo que tengo enfrente? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Cómo lo voy a enfrentar? Y es el punto de definición hoy hacia qué es lo que vamos a hacer. En este caso, este hombre pensó, pero no para Dios, pensó para sí mismo, pensó para despojarse de toda preocupación, pensando que los bienes materiales
ahogarían la preocupación y que él podría descansar. Luego entonces podemos ver que es importante buscar qué es lo que vamos a hacer. Jocabed también lo buscó, ¿qué es lo que voy a hacer? Pero ya no buscó defenderse humanamente, buscó su defensa, su refugio en Dios. Entonces, a partir del hombre rico podemos determinar también que siempre hay algo que hacer. El detalle es qué es lo que nosotros hacemos. Este hombre pensó para sí, ¿qué voy a hacer? Y dijo después, esto haré. Siempre en una situación en la cual somos llevados, en ocasiones por nuestras propias decisiones o por las circunstancias propias, como lo estamos viviendo en estos tiempos, el hombre no decide, está siendo llevado por las circunstancias. La situación económica, pandémica, el hombre está siendo llevado por una circunstancia. Las circunstancias han rebasado su voluntad. ¿Qué voy a hacer? Y luego viene la determinación. Si algo podemos aprender de este hombre, era la determinación. ¿Qué voy a hacer? Y se determina a hacer algo. Algo vamos a hacer. El Señor les dijo con antelación aquí, cuando se les presenten estas cosas, no se preocupen. ¿Qué vamos a hacer? No preocuparnos. Pero este hombre sí iba a hacer algo para no estar preocupado. Y dijo, derribaré mis graneros y haré unos más grandes. Es decir, el pensamiento era hacerlo mejor. Si nos tomamos en la vida de este hombre, el rico pensaba destruir algo que era insuficiente para hacer algo mejor. Si nosotros lo trasladamos al ámbito espiritual de qué es lo mejor, pues vamos a destruir lo que permanece para esta tierra para construir algo mejor. Y lo mejor no es la confianza en los bienes materiales, sino la confianza en Dios. Estamos hablando de dos ejemplos o posiciones diferentes. Un hombre insensato que piensa para sí, habla para sí, construye para sí, destruye, pero para hacerse más grande en esta tierra, pensando en que su alma va a descansar. Esto haré, construiré graneros donde pueda almacenar mis granos y mis bienes, y voy a decir a mi alma, alma mía, reposa, descansa, come, bebe, disfruta, porque ya no tendré ninguna preocupación. Pero si notamos, cuando este hombre, por eso le llama insensato y necio, cuando se preocupa por las cosas que le van a dar tranquilidad a su alma, es cuando verdaderamente surge la preocupación de saber ahora qué voy a hacer con lo que yo no nada puedo hacer, en este caso con mi alma. ¿Por qué? Porque esta noche, esta misma noche demandan tu alma, tu vida, y lo que has provisto, ¿para quién será? Ahora, lo que se ha provisto es lo menos importante. Lo importante es el alma. ¿Para quién será? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, cuando el hombre se preocupa, por lo terrenal, es entonces cuando verdaderamente se le es llevado a que vea lo que es verdaderamente importante y es su alma. Entonces, por eso te tienes que preocupar. Y el Señor dice en el versículo 21 de una manera majestuosa, así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Y este es un principio, mi amado hermano, que siempre debemos de tener presente. ¿Ser ricos para quién? ¿Para nosotros o para con Dios? Porque el que es rico para con Dios descansa en Dios y Dios se ocupa de sus graneros. Es entonces cuando en ese contexto vamos entendiendo e hilando todo el mensaje del Señor, cuando el Señor ya en el versículo 22 les introduce a lo que es lo verdaderamente importante y le dice, no se preocupen por esta vida. No se preocupen por esta vida, ni por su cuerpo, qué comerán, qué vestirán, porque lo más importante es el alma de la cual este rico no se preocupó. Ustedes preocúpense por vestir su alma, por alimentar su alma, como lo haces en la oración, como lo hacemos en la palabra. Por eso preocúpate por engrandecer los graneros de la oración. Preocupémonos por engrandecer los graneros de la palabra. Preocupémonos por engrandecer los graneros de las obras de justicia, de bondad, que
que engrandecen y glorifican a Dios. Preocupémonos no tanto por descansar nosotros, preocupémonos por engrandecer los graneros y ser ricos para con Dios. Y entonces cuando tal hacemos, Dios se ocupa de nuestra vida, porque Dios ya se ocupó de lo más importante de nuestra vida, que es nuestra alma, la salvación de nuestra alma. Y si Él se preocupó y se ocupó de lo que verdaderamente era importante y vino y entregó todo para salvarnos, amado hermano, ¿de qué estaremos nosotros preocupados, sino de aquellas cosas que verdaderamente permanecen para la vida eterna? Si eres llevado por una circunstancia en la cual, a pesar de haberte cuidado, como muchos hermanos que se han cuidado y han tomado todas las precauciones para no ser infectados o alcanzados por este virus, y de todas maneras son alcanzados, ¿qué vamos a hacer? ¿Preocuparnos o no preocuparnos? Descansar en Dios, descansar en Dios. ¿Por qué? Porque más allá de las aguas que condujeron a Moisés a una supuesta muerte, estaba la mano de Dios que lo condujo a un palacio. Más allá de la preocupación de lo que encontró en el desierto cuando mató al egipcio, Dios le proveyó una casa. Más allá de la preocupación cuando siendo pastor no entendía o no encontraba el propósito, Dios se le apareció. Más allá de la preocupación que tenía de que cómo voy a poder, qué es lo que voy a hacer para poder librar a este pueblo, el Señor le mostró su poder y lo hizo. De tal manera que Él llega después y le dice a su pueblo, antes de entrar a la tierra prometida, le dice, yo no voy a poder, les dije que yo no iba a poder solo. ¿Qué empezó a hacer en su vida? Descansar en Dios, a no preocuparse y a reposar en lo que Dios habría de hacer. Más allá de todo lo que nosotros podamos encontrar, siempre encontraremos a un Dios que se ocupa de nuestra situación. Yo termino con una reflexión hermosa. De lo único que el hombre se preocupa, y por lo que el hombre está más preocupado ahorita es por no morir. ¿Sí? Es un temor. Es un temor y busca todo medio clínico, científico, para no morir. Está preocupado por la muerte. Temen. La palabra positivo hoy suena más negativa que positiva, ¿no? Es positivo. ¿Positivo a qué? Suena más negativa que positiva. Positivo. Hermano, Dios suplió para esa preocupación de la muerte una tumba vacía. Significado de la resurrección y de la vida y de la eternidad. ¿Por qué estamos preocupados si esa tumba no podrá retenernos? Si este polvo habrá de resurgir de la tierra por el poder de Dios. ¿Por qué preocuparnos? Si Jesús salió de esa tumba vacía y le dijo a aquella mujer llorosa por aquella circunstancia en la que fueron llevados, mujer, no temas, no llores. Ve, di a tus hermanos que he resucitado, voy a mi Padre, a mi Dios, a su Dios, a su Padre, y los encontraré. Y las mismas palabras del Señor son para nosotros hoy, los encontraré, porque el volveré, los tomaré y estarán conmigo. Hermano amado, ¿qué hacer? ¿Qué construir? ¿Por qué preocuparnos? Cada circunstancia nos llevará en cada momento de nuestra vida a hacer en ese momento depositados en Dios lo que tenemos que hacer. Así es que descansemos en Dios. Omicron sigue adelante. Pero también te digo que el Espíritu de Dios va más adelante. Los ejércitos siguen adelante. Pero el ángel de Yahweh acampa en derredor de aquellos que le temen y los defiende. Confía en que Dios te defenderá. Confía en que Dios será tu fuerza. Confía en que Dios será tu sustento. Confía en que Dios ya suplió la vida en esa tumba vacía y con esta confianza
Sigamos avanzando, determinados en Dios, determinados por Dios, en que alcanzaremos aquello para lo cual Jesucristo nos alcanzó. Padre, las circunstancias podrán alcanzarnos, pero no hay circunstancia, Señor, que no esté en tu plan y en tu propósito. Una cruz alcanzó a nuestro Señor, pero así como alcanzó la cruz su cuerpo, también, Señor, tú alcanzaste su alma y la levantaste, Señor. No la dejaste en el Seol y su cuerpo fue levantado, Señor, y esa tumba quedó vacía. Oh Señor, habrá circunstancias que nos habrán de alcanzar, pero así como alcanzaron las circunstancias a Esteban, le alcanzaste, Señor, para que te viera en un trono sublime, Señor, en el cielo. Padre, todos habremos de ser alcanzados por circunstancias, pero ¿qué nos dices? Confiemos, reposemos, descansemos, porque, Señor, porque tú te ocupas de lo que nosotros no podemos ocuparnos ni tampoco resolver. Gracias, Padre. Volamos entonces como todas las avecillas en esta mañana en busca, Señor, del alimento, en busca, Señor, de tu gracia, cantando como cada ave que se remonta hacia los cielos, sabiendo que el sol saldrá y que su alimento le será suplido. En el nombre de Jesús, contentos, felices, animados, Señor, nuevamente remontamos nuestro vuelo hacia lo que tú tienes preparado para este día. Este día traerá su propio afán, su propio problema, Señor, pero al final tu bendición permanecerá. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga a remontar el vuelo como las aves en esta mañana, buscando y esperando la provisión y la mano bondadosa de Dios en nuestra vida. Que el Señor les bendiga abundantemente. Que el eterno Dios, poderoso Señor, siga bendiciendo nuestras vidas y nuestras familias. Igualmente, mi amada hermana Sara, que el Señor les bendiga. Ánimo, ánimo, el Señor viene. Hermana Malicia, que el Señor les bendiga, les guarde, les proteja. Les dejamos, hermano, les dejamos. Hermanas Osuna, que el Señor las bendiga, orando, orando por la circunstancia particular. Todas las mañanas, ayer particularmente, lunes, que todo siga saliendo bien. Hermana Alicia, que el Señor la bendiga.